Bueno, pues hola y muy buenos días, YouTube. Aquí el Pescador Rojo está invitándolos a un nuevo video. Pero antes que nada, los quehaceres de la casa. Bueno, les pido disculpas si pensaron que este video sí iba a ser sobre el mantenimiento de la yarda. Como saben, aquí el Pescador Rojas principalmente se dedica a los videos relacionados a la pesca. Como están viendo aquí, tengo dos carretes nuevos que acabo de recibir. Y al recibirlos pensé, pues, ¿por qué no darles un tutorial en cómo es que yo aplico línea a carretes baitcasting, verdad? Entonces, aquí como están viendo, tengo el primer carrete, que es de la marca Shimano, es un SLX 150. Y el otro es un SLX 150 HG. La única diferencia entre los dos carretes es la velocidad, ¿verdad? El HG se considera como un high gear ratio y este, si no me equivoco, es de un 7.2 a 1 y este es un 6.1 a 1, si no me equivoco. Entonces, le vamos a estar aplicando aquí línea fluorocarbono a cada uno de los carretes. El carrete 150 de 7.2 le vamos a estar aplicando fluorocarbono de la marca Yuzuri de 20 libras. Y al Shimano 150 6.2 le vamos a estar aplicando la misma línea Yuzuri, solamente que esta va a ser de 16 libras de resistencia. Les voy a estar enseñando aquí cómo es que yo me adapté aquí para aplicarle la línea a los carretes, ya que todos los pescadores saben que aplicando la línea a los carretes solos puede ser un poco trabajoso. Entonces les voy a estar explicando cómo es que yo aplico la línea estando solo aquí con el uso de esta mesa. Les voy a estar enseñando qué es lo que yo hice para detener los rollos de línea y así ir aplicando la línea a la bobina del carrete. Bueno, aquí para empezar vamos a necesitar nuestra línea. Como les dije, esta es de la marca Yuzuri y este va a ser para el carrete de 6.2 y es una línea de 16 libras de resistencia. Entonces, esta línea se le voy a estar aplicando al carrete que es un poco más lento en velocidad y va a ser para el uso de swim baits, ¿verdad? Entonces, lo que tengo pensado con este carrete es que voy a ser el que uso principalmente para lanzar los swim baits, que debo manejar un poco más lento al momento de ir pescando las aguas y así darle la oportunidad a los peces que se arrimen y tengan chance de morder y me da tiempo así para yo poder enganchar el pez. Como están viendo aquí, tengo mi mesa y no sé si alcanzan a distinguir, pero aquí le abrí un hueco aquí a la orilla y ese hueco es para que yo pueda introducir este tornillo. Se lo voy a meter aquí por la parte de adentro. Y así yo agarro mi línea y lo importante para aplicar línea al carrete es asegurándose que estén jalando o quitando la línea del rollo a como va a ir cayendo y aplicando aquí al carrete, ¿verdad? Entonces yo voy a estar trabajando de la otra orilla, entonces la línea tiene que estar saliendo por la parte de arriba. Entonces el tornillo aquí lo que voy a hacer es que le voy a introducir así el rollo. Voy a agarrar una washer y ya con estas tuercas
estilo mariposa o butterfly wing nuts, lo que voy a hacer es que voy a aplicar aquí y esto va a ser lo que me va a ajustar y a detener el rollo aquí contra la orilla de la mesa. Ahorita lo que hay que hacer es agarrar aquí esta línea y atarla a la bobina y empezar a aplicar la línea. Bueno, el siguiente paso va a ser de aplicar la línea a la bobina del carrete para que quede bien asegurada y no vamos a tener ningún problema al momento de estar pescando. Tengo el carrete, tengo la caña que va a estar formando la unión aquí con el carrete para formar el combo que voy a estar usando aquí para mis swim baits. Entonces es muy importante que introduzcan la línea aquí por lo mínimo entre los tres últimos guías de la caña antes de hacer llegar la línea al carrete. Entonces el nudo que voy a estar usando aquí para asegurar la línea al carrete es un simple nudo uni knot. Yo prefiero el uni knot simplemente porque es rápido para atar, muy seguro, muy resistente. Yo la verdad que nunca he tenido ningún problema con el uso del uni knot y la verdad que no me voy a ir en tanto detalle en este video en cómo es que yo amarro el uni knot. Si quieren ese video un poco más en detalle, dejen un comentario aquí por la parte de abajo, déjenme saber. Si quieren ver tutoriales más como este, en cada instante y cualquier nudo que estén amarrando, es súper recomendable que vayan humedeciendo la línea al momento de apretar. Entonces, la manera en que yo la hago es simplemente con aplicándole saliva al nudo. Entonces lo que voy a hacer ahorita, y no tiene que ser mucho, no tienen que echarle lo que llevan cargado en la boca por completo. Simplemente se trata de humedecer un poco el nudo, ¿verdad? Entonces ya que esté un poco humedecido, voy a empezar aquí con jalar y aplicándole un poco de tensión al nudo. Ya una vez que esté ajustado y apretado, entonces sí voy a jalarle a las dos líneas. Ahora sí para amarrar y asegurar bien el nudo. Entonces ahí tengo el nudo ya bien asegurado. Y lo único que voy a hacer ahora es de cortar el exceso. Y voy a tratar de cortar el exceso lo más pegado al nudo que se pueda, así para evitar malos enfrentamientos de la línea dentro del carrete, ¿verdad? Entonces ya que tenga la línea amarrada aquí a la bobina, ahora sí voy a sentar el carrete junto con la caña y así empezar ya aplicando la línea. Lo que les doy como recomendación es de que apliquen un poco más de tensión aquí un poco reteado del carrete. Yo estoy aquí deteniendo la línea algunas 16, tal vez 18 pulgadas. Muy importante también que aprieten el freno lo más que se pueda. Pues ahora sí simplemente es de ir regresando la línea. Ya como están viendo aquí, el rollo está haciendo su trabajo, simplemente está dando vuelta y deshilando la línea para que vaya corriendo aquí sobre las vías de la caña y dentro de la bobina. Estoy dando de ver que han entrado las nubes y lo que era un día soleado ahora se ha convertido en un día nublado y probablemente un día lluvioso. Le voy a apurar aquí. Voy a usar la misma técnica aquí para aplicarle la línea al segundo carrete. Simplemente que no voy a enseñarles en detalle. Voy a usar la misma técnica paso por paso. Simplemente que el carrete va a ser un poco diferente. La línea va a ser un poco más gruesa. Y va a ser para otra aplicación de pesca por completa. Y una vez que tenga eso ya terminado, les voy a estar enseñando aquí el resultado final. Entonces, no se me vayan, manténganse en sintonía. Que si la lluvia permite, ojalá y tengamos un poco de pesca y tal vez hasta una captura aquí para compartirles en este video. Muy importante también no sobrellenar la bobina aquí del carrete, así para evitarse de backlashes al momento de estar casteando. Entonces yo creo que le voy a dar otras tres capas más y ya con eso voy a terminar con aplicarle la línea a este carrete. Creo que ahí está bien. Vamos a cortar aquí la línea. Y ahora simplemente hay que introducir la línea dentro de los restantes de las guías que se encuentran aquí en la caña. Y ahí lo tienen. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro carrete. Y ya en cuanto terminemos, les voy a estar enseñando el otro combo. Ya con los dos combos ya atados con los señuelos que tengo en mente de usar. Y ojalá nos dé tiempo para poder ir al agua y hacer unos cuantos lances. Para probar a ver qué tan buenas van a estar las nuevas herramientas. Entonces no se me vayan, quédense en sintonía.
Bueno, pues pudimos aquí aplicar la línea a los dos combos. Como vieron, la lluvia aquí nos puso un alto al video, pero estamos aquí al día siguiente. Vamos a concluir aquí. Les voy a estar mostrando los señores que tengo pensado atarle a cada combo. Vamos a estar viajando aquí al canal que se encuentra aquí cerca de la casa con el uso del carrito de golf. Allí voy a montar las cañas y en él vamos a agarrar camino y ir a hacer unos cuantos lances para ver qué es lo que yo opino de estos dos combos. Entonces no se vayan, quédense en sintonía. No sé si están viendo aquí, pero está un lagarto aquí abajo al pie. Ahí se le alcanza a distinguir la cabeza. Yo creo que es un lagarto como de unos 5, tal vez unos 6 pies. Algo chico aquí para la Florida, para serles honestos. Aquí casi siempre acostumbro mirar dentro de 3, tal vez 4 lagartos. El más grande siendo como de unos 10, tal vez 12 pies. La idea no es de venir y bregar con él, sino que simplemente hacer unos casteos aquí con los nuevos combos. Entonces me voy a bajar aquí a las piedras y voy a hacer unos cuantos lances para ver si alcanzamos a lograr una captura. Por lo menos vamos aquí a calar las nuevas cañas. Entonces aquí para hacer los primeros lances lo que hice fue que... Tengo un lagarto, vamos a hacer un poco para arriba porque al momento que bajé a las piedras miré que el lagarto pronto se metió bajo el agua. Y la verdad que cuando un lagarto se mete bajo el agua es por una de dos cosas, uno para escapar o otro para atrapar. Entonces espero y se haya haber escapado, pero al igual voy a hacer el primer lance aquí con el combo de la marca Bass X, aquí acompañado con el carrete de 6.2 a 1. Vamos a estar haciendo los primeros lances. Le ajusté y apreté los frenos y el carrete, así para que más o menos ir probando y acostumbrándome a la acción del carrete, ¿verdad? Entonces, con eso, primer lance. Un pequeño backlash, no mucho. Por el poquito esfuerzo que di para lanzar, la verdad que estoy impresionado con la distancia que me dio. La caña también ayuda, es una acción medium heavy, pero la siento un poco más liviana que las medium heavy, marca luz que tengo. Entonces la caña también me ayuda bastante a poder lanzar el señuelo. Mi impresión inicial es que me gusta el combo para los swim baits. Yo creo que va a ser una muy buena adición aquí al arsenal. Voy a estar haciendo otros dos, tal vez tres lances con este combo. Voy a estar cambiando al otro combo que es más como para pesca pesada y lo voy a estar usando para un jig. Bueno, pues este va a ser el último lance aquí con la caña St. Croix. La verdad que estoy muy emocionado aquí en añadir esta caña aquí al arsenal del 2021 y a ver qué nos tiene aquí para las pescas que está por venir. Entonces, como están viendo aquí, este combo lo voy a estar usando más como para ese estilo de señuelo, que es un swim bait, es un paddle tail aquí atado con un underspin. Y la velocidad de este carrete la verdad que es ideal para estar trabajando este tipo de señuelo. Entonces con eso vamos a cambiar el otro combo. También vamos a hacer unos 3, unos 4, tal vez 5 lances y a ver qué opino sobre el otro carrete. Le voy a activar todos los frenos a este carrete porque con el otro sentí que a los primeros lances se me estaba escapando un poco el señuelo y me estaba causando un poco de backlash. Primer lance. Bueno, pues para el primer lance estoy muy impresionado. No le di mucha fuerza porque me quiero acostumbrar un poco aquí al carrete y no quiero causar aquí un backlash. La caña sí la siento un poco más tiesa comparar con la acción heavy que ofrece luz, pero eso no es nada malo. Yo creo que es algo bueno para este estilo de pesca, porque el momento de que venga una lobina y coja el señuelo dentro de la boca, la idea es de darle el sentón de gancho con las más fuerzas que pueda, así para lograr a penetrar la boca del pez, ¿verdad? Entonces, muy impresionado. Yo creo que tal vez le pueda aflojar aquí un poco al freno y tener otro lance. Mire, allí llegué hasta la otra orilla del canal. Creo que este combo se va a convertir en uno de mis favoritos. Oh, pensé que traigo un pez. No sentí la mordida, pero el señuelo sí como que se puso un poco pesado. Bueno, el último lance, ya lo voy a retirar aquí para ir a concluir el video.
Entonces me da muy buena distancia este carrete acompañado con este estilo de jig y la vara, ni se diga, porque la vara, la verdad, es la que me da la fuerza para poder hacer estos lances con poco esfuerzo. Pero el carrete también tiene mucho que ver en qué tan suave tiene la acción de los valeros, ¿verdad? Entonces, muy buena combinación la caña junto con el carrete. Como les digo, yo creo que este va a ser uno de mis combos preferidos, y lo van a estar viendo mucho más aquí en los videos que están por venir. Entonces, muy impresionado aquí con los dos combos, muy emocionado aquí para tenerlos, que formen parte del arsenal del 2021. Bueno, pues ahí tuvieron la prueba. La verdad que estoy muy emocionado aquí con los dos combos y muy emocionado aquí para tenerlos como las nuevas adiciones aquí al arsenal para la pesca del 2021. Entonces, con eso, YouTube, los voy a dejar. Espero les haya gustado el video. Recuérdense de suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones. También no se les olvide dejar un comentario, dejar un like por si quieren más contenido como este. Entonces, les agradezco la sintonía y nos vemos para la próxima.